see it. Bienvenidos a Mi Barrio Cuenta, un espacio donde contamos historias de ciudad de la mano de los medios de comunicación comunitaria. Hoy nos encontramos en la Comuna 13 San Javier, en la zona centro-occidental de Medellín, donde estas escaleras eléctricas se han convertido en un nuevo referente de ciudad. En nuestra sección del tutorial estamos con el uruguayo Gabriel Caplum. Él nos va a explicar un poco sobre política pública de medios. Suena un poquito complejo, pero es la posibilidad que tienen los medios de comunicación comunitaria de recibir apoyo del Estado para garantizar su sostenibilidad. La política pública puede ser decisiva para asegurar la sostenibilidad de estos esfuerzos, esfuerzos que efectivamente muchas veces son poco visibles y poco valorados por el ciudadano, por la propia comunidad que se supone que es a la que los medios comunitarios van destinados y surgen de ella, y así podríamos decir con cada uno de los otros adjetivos que usábamos recién, sostenibilidad que es clave, digo, porque si no se mantiene en el tiempo y si no se mantiene regularmente en el tiempo, finalmente no generan reconocimiento. Un medio que solamente cuando puede está, puede ser un medio que finalmente empieza a ser olvidado, porque los medios generan también, y es parte de su identidad constitutiva, procesos identitarios. Uno se reconoce en él, aun cuando no lo haga. Uno va al periódico de siempre y sabe qué hay en las primeras páginas, qué hay en las últimas, dónde está aquella viñeta de humor que uno siempre encuentra, qué firma en ese periódico cuenta historias que a uno le gusta leer. Esas cosas van generando identidad. Estas políticas realmente pueden ser imprescindibles. Entonces hay que construirlas con mucho cuidado y todos nos preguntamos en muchas partes cómo construirlas bien. La primera cuestión es saber si habrá de verdad recursos, si hay una voluntad política que destina recursos. Pero insisto, después de los recursos está un uso suficientemente cuidadoso para que esto no se termine convirtiendo en un boomerang. Una cosa útil en este sentido, que entiendo que aquí en Medellín se ha hecho justamente, es darle protagonismo a los propios actores en la decisión sobre la construcción de la política primero, por ejemplo, a la hora de generar instrumentos de política. Instrumentos, quiero decir, leyes, decretos, pero también instrumentos pueden ser fondos públicos y cómo se usan, cómo se gestionan esos fondos. En la creación misma, digo, es importante que intervengan, pero también es importante que intervengan en la gestión. Y en ese momento de la gestión, por ejemplo, a la hora de asignar fondos, puede ser muy útil también convocar otras voces. Lo digo desde mi propia experiencia y la de otros lugares. A veces allí, por ejemplo, la academia puede tener un lugar interesante. Puede ser vista, y nos alegra a veces cuando nos ven de ese modo, como alguien que da garantías. Por ejemplo, a la hora de que se compite por un fondo con recursos para producción de programas de radio, para producción de medios impresos o digitales, para producción audiovisual, y muchos concursan, la presencia de la academia a veces es una ayuda interesante, pero es importante que estén todos los actores allí en juego. Me parece que una construcción cuidadosa, equilibrada, por ejemplo, de tipo siempre tres partes o partes impares, gobiernos, medios y un tercero que ayuda, puede también ser bastante útil en este sentido para mantener estos equilibrios, para que, por ejemplo, si un medio sigue siendo o se ha vuelto más crítico respecto al gobierno, el gobierno que interviene porque pone los fondos no sea finalmente el que decida no financio más porque no quiero financiar a quien me critica. Digo como un ejemplo, pero esto puede cruzarse para todos lados. También vale para los propios medios comunitarios, que pueden
sin querer, insisto, callar algunas cosas que implicarían una crítica hacia sí mismos, hacia sus propias debilidades, que también deben ser discutidas y puestas en juego. Estamos todos aprendiendo en este sentido cómo se construyen políticas públicas potentes. Creo que también una herramienta interesante es la que en algunos lugares se ha ido desplegando, y son los sistemas de subsidios cruzados, donde los grandes medios, los medios comerciales, aportan también de modo directo o indirecto a la producción y a la sostenibilidad de los medios comunitarios, ciudadanos y demás. Por ejemplo, con un canon o un impuesto que toma parte de sus ganancias, de modo más indirecto, y eso va a una bolsa de fondos, pero también puede haber otros instrumentos como producción audiovisual que tiene lugar en la propia pantalla de los medios comerciales, pero viene desde la producción independiente. En fin, hay muchos sistemas de este tipo, todos pueden ser muy virtuosos y muy riesgosos, hay que evaluarlos continuamente para evitar que produzcan efectos contrarios a veces a los que se buscaba cuando la política se generó, cosa que suele pasar y que entonces obliga a revisiones continuas. Representantes de los medios de comunicación de la ciudad, instituciones públicas y privadas y la academia conformaron una mesa de trabajo para diseñar una política pública de los medios de comunicación de la ciudad. Una política pública es un proceso de participación ciudadana, donde es muy importante la voz de las comunidades o de la población objeto de esa política. Así que es muy importante primero consolidar ese espacio de participación. En nuestro caso contamos con una mesa de trabajo que articula a todos los medios que representa esta política, a las instituciones, a los gremios, que tiene que ver con estos procesos de comunicación alternativos, comunitarios, independientes y ciudadanos. Posteriormente, y con la gestión pues, de esta mesa y con el acompañamiento de todo el proceso, se hace un diagnóstico acerca de cómo están dichos medios. Desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, se establece una línea base, una línea de necesidades, se identifican problemáticas y también unas potencialidades, en este caso desde el punto de vista de la comunicación, para el desarrollo, para la movilización en la ciudad. Y también es importante consultar en los territorios y a los ciudadanos sobre los impactos de estos procesos de comunicación. Luego de que se tiene el diagnóstico, se procede a hacer una formulación de la política a la luz de unas estrategias. Las estrategias en este caso están dadas por el Acuerdo 073, que se dio en el año 2013, que ya tiene establecidas unas líneas de acción. A la luz de esas líneas de acción se formulan entonces unas estrategias. Posteriormente se presenta el documento ante la administración y se hacen todos los procesos de aprobación de dichas políticas públicas. Una vez son avaladas, se procede a la implementación y al monitoreo y seguimiento de la aplicación de esta política. Esta política nos dé igualdad de condiciones a todos, que no sean unos que tengan más posibilidades de acceder a la información o de acceder a recursos, sino que todos tengan la posibilidad, en la medida de lo que hacen, de acceder a recursos y de acceder a información y acceder a todo lo que se quiere acceder como periodista o como comunicador. La parte de financiación siempre ha sido el gran problema de los medios alternativos y la razón por la que permanecen o por los que también desaparecen. Creo que una política pública de apoyo a estos medios comunitarios o alternativos desde la perspectiva de desarrollo social sería fundamental. ¿Qué sucede? ¿Qué es que el apoyo que se les da es a través de la pauta? Entonces ese apoyo sale por comunicación y publicidad y sí beneficia, pero es esporádico. Entonces una política que les tenga en cuenta como un proceso de desarrollo social ya tendría una financiación, digamos, mucho más permanente y supuestamente lo que queremos y lo que se está trabajando para lograr.
tener una política pública de medios comunitarios es importante porque nos reconoce. Primero, reconoce la importancia de los medios. Segundo, permite que la institucionalidad tenga una apuesta real para el reconocimiento y el apoyo de estos. Y le permite también a la ciudadanía una incidencia. Entonces, como que conjuga un montón de actores y un montón de acciones que se pueden hacer en pro de esto. Digamos, para la Secretaría de la Juventud, incidir en esa política pública es muy importante porque vemos que hay jóvenes en los medios digitales, los jóvenes están apropiando mucho de los medios, ¿cierto? Están alzando su voz, están haciendo escuchar para deslegitimar y desmitificar unos estigmas que hay sobre la población, ¿cierto? Porque los jóvenes están transformando los territorios y los jóvenes inspiran y se están apropiando de los medios. Entonces, digamos, la política pública lo que permite es eso, que todas las poblaciones, todas las instituciones tengamos una incidencia y una participación en esta y haga una lectura verdadera de las necesidades, ¿cierto? Si se necesitan recursos, ¿qué tipo de recursos? ¿De dónde acceder? ¿Cómo generar una inclusión y una participación más amplia? ¿Y cómo generar un empoderamiento verdadero y una construcción de ciudadanía activa? El medio comunitario llega más a las personas de a pie o a la persona de los barrios porque es el que está ahí al lado. Y como se generan historias con las mismas personas de los barrios, a la gente le gusta verse en los medios. Entonces se aprovecha de eso también para poderle brindar la información de una manera más amable a como la hacen los medios comerciales o masivos, porque ellos simplemente llegan al punto para captar a más personas, lo dicen de una manera, disculpen la palabra, amarillista, mientras que uno trata las historias y lo que se tiene como información de una manera más amable para que la comunidad no viva siempre en esa zozobra de la noticia, el acontecimiento fuerte. Un medio alternativo, comunitario, ciudadano, contribuye al tejido social desde muchas dinámicas, desde la información, desde la socialización de procesos, en la movilización de personas, entonces cumplen una labor bien importante en cada una de sus comunidades. Los medios de comunicación comunitarios, participativos, alternativos, ciudadanos, para la construcción de ciudadanía son fundamentales y son transversales. Digamos que nuestro objetivo, que es promover esa participación, esa incidencia, esa generación de nuevas perspectivas y nuevos discursos con los jóvenes, son fundamentales porque son los medios que de verdad están llegando al territorio y lo reconocen. O sea, generan apropiación, reconocimiento, movilización, afiliación y otro montón de cosas, pues, que son indispensables para hacer una ciudadanía activa, democrática, participativa. Yo creo que para la consecución de recursos falta una perspectiva más amplia. Muchas veces los medios se quedan viendo un árbol cuando hay un bosque inmenso. Entonces, gestión de recursos. Nosotros en temas de política pública con la mesa articuladora se ha hablado de regalías, de gestión de recursos internacionales, ONGs, un montón de cosas, y que los medios no son solo una revista, un periódico, un boletín, un medio audiovisual. O sea, están generando agendas adicionales a eso que pueden, cierto, dinamizar con otros recursos. Entonces, abrir la perspectiva. No está solo PP, no está solo la administración pública, que genera en parte una dependencia y para los medios es de pronto, los amarra un poquito como incluso en el discurso, aunque se ha generado mucha independencia, pero es abrir la perspectiva, abrir el margen, un radio más amplio, porque recursos ya hay, sino que es como capacidad de gestión la que a veces nos limita un poco. Lo primero es la pasión que cada quien tiene por las comunicaciones, porque muchos de nosotros no recibimos un salario por hacerlo, entonces es lo primero. Eso nos mantiene activos en el tema comunicacional. Segundo, la gestión, no solo con las entidades del gobierno, sino con entidades internacionales, entidades nacionales, con asociaciones, corporaciones y demás, prestando unos servicios que a la vez nos sirven para fortalecer el trabajo que realizamos. Pero sí es muy importante que la institucionalidad, o en este caso la alcaldía, gobernación y demás, piensen en estos medios como una alternativa para llegar a esa base social que se tiene en los barrios y comunas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a conocer dos audiovisuales del colectivo Aburra Producciones. En nuestra sección Así Producimos, les traemos el colectivo audiovisual Aburra Producciones y sus dos nuevos trabajos audiovisuales.
corporación nace precisamente por el tema audiovisual. La Fundación Social y el IPC llegan a la comuna con un proceso de plan de desarrollo hace 18 años y dentro de ese proceso traen un colectivo de comunicaciones para que nos enseñen a nosotros los que estábamos más jóvenes. Traen cámaras, traen todo el proceso de cine, traen computadores, las cámaras en ese tiempo de VH eran pues muy arcaicas en este momento. Y a partir de eso empezamos a unirnos unos jóvenes que empezamos a trabajar todo el tema de la camarografía, entonces empezamos a grabar, nos empiezan a enseñar cómo se hace un video, con videos muy corticos, entonces empezamos a ir a las primeras comuniones, al evento del 20 de julio, al evento de la comuna de San Javier, bueno. Y a partir de ahí empezamos a madurar un poco en el tema audiovisual y cuando hacemos la consolidación de la corporación, entonces empezamos a buscar aprendizajes un poco más profesionales y empezamos a trabajar todo el tema audiovisual en documental, que es sobre todo el fuerte de nosotros, y a trabajar también con otros temas de comunicación como un periódico, página web y colectivos. Y con los documentales es con lo que nos hemos movido durante todos los años, que hemos hecho aproximadamente 10 documentales, sobre todo de la comuna, donde uno de esos está Desenterrando la Verdad, que es un video que se ganó el premio del periodismo de la revista Semana en el 2009, que es un documental que sacamos a raíz de la Operación Orión y hablamos acerca de la escombrera y sus desaparecidos. Y a partir de ahí la corporación ya empieza a ser visualizada y a reconocida por el tema de los audiovisuales, que ha sido como el fuerte de nosotros. Nuestro balance más importante es la cantidad de jóvenes que hemos logrado reclutar de la guerra, porque realmente nosotros por la corporación han pasado cantidad de jóvenes por talleres, por procesos, porque forman parte de la corporación, que a partir de ahí se han vinculado a otras organizaciones de la comuna y que hoy por hoy son líderes destacados de la comuna. Nosotros en el 2014 con el colectivo de Aburrá Producciones rodamos un video que se llama En este negocio no hay parceros. Este video fue una idea de un joven, un grupo que hay en el municipio de La Estrella, donde cuentan una historia de cómo los amigos, por llegar al tema de la drogadicción y de las armas, terminan por quitarle la vida del mejor amigo al otro por un tema de deudas de drogas. Por medio de este video nosotros logramos un aprendizaje técnico porque tuvimos personas muy buenas en el tema de la dirección y logramos un aprendizaje del trabajo colectivo con las demás corporaciones por un tema de convivencia en las zonas. Ay, parce, estoy más desesperado, yo no sé qué hacer. ¿Ya qué pasó? Ah, la cosa que está más enferma y necesito comprar unas pastillas. Esas pedidas son todas caras. No, y es que usted no es el único que necesita plata, hermano. ¿Me yo en qué? Vendiendo. No, vendiendo ya tengo mucha gente. Ni tan ni todos casquetes. A mí me sirve esa propuesta de una. Tenemos un video que se llama La Real, que el año pasado en los talleres de comunicación que hicimos en la comuna estaba el medio audiovisual y uno de los jóvenes presentó la propuesta, se llama Randall, presentó la propuesta de rodar ese video para participar en nuestro concurso. Entonces, con todo el apoyo estuvimos pues como pendientes de él, rodó el video de La Real y fue uno de los videos que incluso se ganó el premio de los Yogis ahora a principio de año. Con ese video
este chico se gana también el premio de nosotros, se gana el premio de los yoguis y es uno de los videos que también tenemos como referente de la corporación por el proceso también como de educación que dimos en la comuna para estos colectivos también audiovisuales. Yo vivo en San Javier. ¿En la comuna 13? Sí, el metro no es tan cerquita de mi casa, pero es relativamente fácil. Y aquí estoy yo, Randall, un estudiante de comunicación audiovisual que solo busca tener más y mejores amigos y ve en un trabajo de grupo la oportunidad perfecta para eso. Mis compañeros también viven en barrios populares, pero no voy a mencionar cuáles son. Ellos, como muchas personas, solo conocen la 13 por lo que ven en la tele, lo que dicen las noticias o lo que las personas del común dicen. Claro, personas que no viven en esta comuna. Ellos ya sabían que yo era de la Comuna 13. Y desde ese momento supe que debían tragarse sus palabras. Yo les haría ver lo que sus palabras hicieron en mí. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando regresemos vamos a conocer más historias de los medios de comunicación de acá de la Comuna 13. La Red de Medios Comuna 13 es una organización independiente y sin ánimo de lucro, donde se reúnen diferentes medios de comunicación y organizaciones dedicadas al periodismo alternativo acá en la Comuna 13. La Red de Medios de Comunicación de la Comuna 13, Comunícate, es una organización sin ánimo de lucro independiente que agrupa 12 medios de comunicación de la comuna, entre ellos prensa, radio, televisión y página web. Nosotros trabajamos desde hace aproximadamente un año y medio. Venimos reunidos con la necesidad de comunicar, de comunicarnos entre sí como medios, porque veníamos haciendo las cosas cada uno por su lado. Entonces decidimos compartir saberes y juntarnos todos los medios de diferente índole, como lo es radio, prensa, televisión y web, para unificar la comunicación aquí en la Comuna 13 y en la ciudad de Medellín. Uno no tiene unos materiales que tiene que alquilar o equipos, ¿cierto? Y hacemos el trueque, de intercambio. Entonces vos me prestás la cámara para hacer unos videos o me enseñás algunas cosas que vos sabes de formación, entonces yo te enseño otras y eso nos ha ayudado a, por lo menos, a llevar y a, pues, a tener menos gastos, ¿cierto? Y ahorrarnos esfuerzos también. Ventajas que tenemos con presupuesto participativo. Bueno, ventajas es porque de una u otra manera estamos trabajando en conjunto. Conjunto es porque las asambleas barriales, entonces estás enterando de un poco de una dinámica que se va teniendo en una comuna como tal, ¿cierto? Entonces para mí es una ventaja muy importante porque este proceso de presupuesto participativo ha hecho que las comunidades se empiecen a pensar en sus necesidades.
nosotros nos pensamos unas estrategias claras para qué, para poder empezar a comunicar estas nuestras comunidades. Entonces, estrategias como que, bueno, presupuesto no tenemos participativo, entonces, ¿qué estrategia vamos a montar? Montamos una estrategia de mercadeo en la comuna como tal y en la zona, ¿cierto? Hasta personas que no viven en la comuna también quieren ingresar con publicidad, ejemplo, entonces con ellos también hacemos negocios para poder nosotros comunicar a la, primero comunicar a la comuna, que es el objetivo, ¿cierto? Y poder financiarnos de esa forma con las pautas que ellos nos sacan cada mes. Trabajar en equipo es más fácil que trabajar individual, ¿cierto? Pero hay que establecer unas reglas muy claras, ¿cierto? Muy fijas, y que esas reglas se apliquen, porque cuando una regla falla, hay personas que se aprovechan de eso para tumbar al otro, ¿cierto? Para generar mal ambiente en el proceso, y así se han acabado. Incluso nosotros teníamos una experiencia, una red hace 3, 4 años, que eso es lo que hacíamos. Había unos personajes que supuestamente trabajaban en red, pero iban a gestionar solo en nombre de los demás, se quedaban con el recurso y a los demás no nos llegaban los beneficios. Ustedes, yo me imagino que en las demás redes de la ciudad debe estar pasando algo similar, pero yo pienso que nosotros tenemos un reglamento muy claro, cierto, que para nosotros pues puede ser un ejemplo no solamente para esta red, sino para las otras de la ciudad, que estamos dispuestos pues como a compartir y a intercambiar la experiencia, porque realmente pues nosotros vemos que nos funciona y que va a seguir funcionando debido a tantas claridades que tiene el reglamento y a las personas que han coordinado pues han sabido pues cómo manejar el reglamento para que esto no se salga como el control. Uno de los ítems claros es que todo lo que se haya gestionado se gestiona en red. El medio que lo haga en los espacios de que se quedó de gestionar como red y lo haga como medio propio, pues es sancionado, porque si no rompe la dinámica, ¿cierto? Fuera de eso, todo el recurso que se consiga como red se divide en red. O sea que a todos los medios que participen de la, el recurso, de conseguir el recurso, pues van a salir beneficiados igualitariamente o según el medio, según la necesidad del medio que lo requiera, ¿cierto? Eso nos ponemos de acuerdo. El reglamento tiene algo ya puntual, ya también tenemos unas bases de los costos que vale producir cada medio, que vale producir un periódico, que vale producir una revista, un comercial o un video, ¿cierto? Y base esas bases pues se distribuye el dinero, ¿cierto? Porque no es, es muy distinto darle una plata a un video que dársela a un periódico, ¿cierto? Porque son dinámicas diferentes. Pero entonces nosotros somos 5 periódicos y los 5 periódicos tienen igualdad, ¿cierto? Los canales de televisión, igualdad, las emisoras, igualdad. Eso nos ha generado que la dinámica se sostenga, ¿cierto? Que uno no se sienta tumbado y el otro también. Entonces, esto nos ha mantenido fuertes. El próximo programa vamos a tener un súper especial sobre encuentro y premio de periodismo comunitario. No te lo puedes perder el miércoles a las 5:30 de la tarde y lo puedes repetir el domingo a las 4:30 de la tarde acá en Mi Barrio Cuenta por Telemedellín, aquí te ves. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.